Sale. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en la ciudad de Zamora, Michoacán, y nos interesa saber la opinión de todas las personas que han venido a este mitin del licenciado Andrés Manuel López Obrador y los candidatos de Morena y el PT. Y, muchachos, ¿qué les pareció todo esto? Me interesa la opinión de los jóvenes. Muy buena, pues con muchas oportunidades abiertas a los jóvenes, a todos los estudiantes y maestros, porque sí, nuestro país ha cambiado muchísimo desde la mafia del gobierno, pero con sus propuestas yo creo que sí vamos a llegar al cambio. Tenemos que cambiar todo lo que con años nos han venido haciendo sexenio tras sexenio. Es una gran oportunidad que tenemos en este tiempo, en estos momentos, con todas las redes sociales, con la candidatura del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que hacerlo ahora, que es nuestro momento. Unidos PT y Morena podemos lograrlo. Así es, muchísimas gracias. Señora. Pues yo digo lo mismo, pues que pues esta vez va a ser el ganador tanto como el candidato de cada municipio. ¿Qué va a hacer? También lo votamos por Manuel López Obrador. Ya, eso, sí. Qué bueno. Vamos acá, ya yo les agradezco. Allí nos vamos a compartir el material, ¿verdad? Gracias. En el cotidiano 399 de YouTube y en el cotidiano en el Face. Vamos a continuar acá a estas otras personas. Por aquí, señores, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, me han de disculpar, vine aquí al mitin igual que ustedes y me interesa saber cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto. ¿De dónde viene? Nosotros vinimos de Tanuato. Tanuato. Y dígame pues. Eso es todo. Ahí viene de Tanuato, miren, aquí tenemos las caras. ¿Y qué nos pueden decir? Pues que fue... un mitin pues muy bien adaptado para nosotros, pues es el candidato especial para la presidencia de México. Muy bien, mi estimado, gracias. Nosotros somos del PT, Morena. Sí. Nos representa Jaime Figueroa, que va a ser nuestro presidente de Tanuato. Por acá tenemos a otras personas. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo represento también al Partido del Trabajo. Sí. Soy como candidato a regidor por parte del candidato ¿De qué municipio? De Tanuato. Tanuato, arriba Tanuato. Y arriba Tanuato. Y luz, pues, arriba Morena. Y arriba PT. Vamos a ganar. Ahí está, ¿verdad? Y tenemos aquí a Maggie Pérez, su candidata a diputada local del Distrito 01, La Piedad, Michoacán y Tanuato. Y vamos a ganar este 1 de julio. Votemos todo PT. Con nuestro candidato Andrés Manuel también. Eso es todo. Arriba el PT. Y por acá tenemos otras personas. El candidato de Tanuato. Mi nombre es Jaime Figueroa, candidato a presidente municipal por el municipio de Tanuato, de la coalición PT Morena. ¿Algún mensaje que quiera darnos aquí? Miren, de pronto se les va a juntar ya mucha gente. Qué hermoso, porque estamos haciendo historia. ¿Qué me puedes decir de todo esto? Que esto fue un éxito. Toda la multitud que estuvo presente, pues son testigos de la cuarta transformación que ya está aquí. Y pues que todos hagamos la tarea este próximo 1 de julio, emitiendo el voto por Morena y por PT. Ya lo oyeron, amigos. A ver, ahora aquí tenemos. Muchas gracias. Qué bueno, ¿no? A ver, sí, mire, soy la esposa del candidato Jaime Figueroa de Tanuato. Nosotros representamos la coalición PT Morena, donde juntos haremos historia. Es un orgullo haber escuchado el mensaje de nuestro licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque coincidimos en todo, al 100, al 1000 en sus propuestas. Nosotros las tenemos en nuestro municipio, en Tanuato. Claramente lo puedo decir, me voy orgullosamente satisfecha de que no tenía la oportunidad de haberlo escuchado de cerca y ahora que lo escuché, digo, bendito Dios, somos de izquierda de corazón y primeramente Dios y los votantes de todo nuestro país vamos a ganar este 1 de julio en esta coalición que es PT Morena. ¡Viva Tanuato! ¡Viva México! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Bien! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A ver, pásenle el micrófono por allí a otra persona que quiera. A ver, maestra, por allí su mensaje. ¡Adriana! Gracias, gracias. A ver, a ver. ¡Adriana! A ver.
Yo soy candidata a regidora número 4, soy maestra y coincidimos con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a apoyar. Y junto a nuestro candidato, y queremos que nos escuchen en las propuestas que tenemos para la educación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me interesa escuchar la voz, la opinión de los niños también. Sí, gracias, buenas tardes. Pues feliz nos vamos de haber escuchado el mensaje de nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, con esos maravillosos proyectos que creemos que es el mejor candidato. Gracias. A ver, Ramón. ¿Cómo no? Aquí estamos. Un saludo para toda la República. Pues lo mejor de todo es que se llevó todo en orden. El licenciado Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor emblema que tenemos en México y va a seguir siendo el mejor emblema que tenemos. Hay que cuidarlo, hay que conservarlo, hay que echarle porras, hay que echarle ganas a apoyarlo y pues que no se deje amedrentar por nadie. Él es el número uno aquí en México y vamos a estar de la mano de él todos, junto con nuestro candidato Jaime Figueroa ahí en Tanuato. Y con toda su planilla, para que le echen muchas ganas y para que sepan que vamos a estar con ellos. Desde aquí, desde Zamora, les damos un saludo a toda la gente que nos vaya a ver en este video. Un saludo para todos y enhorabuena. Que estén bien, gracias. Fue un honor estar con Obrador. A ver, Reina, ¿y tú qué me puedes decir, chiquita? A ver, espera. Algo que te salga del corazón. Lo que quieras. No, lo que tú quieras decir. Que me gustó y que me da que ojalá que Jaime gane porque es muy buena persona. Aquí está Jaime. Un aplauso, pues. También los niños participan. Ya saben, Jaime, y no más para ti, sino para todo tu equipo, mis mejores deseos. Y de veras, sale ganas. A ver, aquí hay que decir algo. El coordinador de Tanuato. Muchas gracias por toda la hospitalidad de Zamora. Zamora, muy bonito. Muy buen recibimiento. Muchas gracias, Zamora. Te queremos, Zamora. Así es. Bueno, aquí de Zamora, Michoacán. Ya lo saben, amigos, estamos aquí con la gente de Tanuato. Y la invitación es para que apoyemos a Morena, a PT y sus candidatos. Y no se les olvide, la transformación tiene que ser de nosotros, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, para lograr la cuarta transformación. Orgullosos de estar en este momento histórico, ¿eh? Orgullosamente mexicanos. Y vamos a ser recordados por mucho tiempo, ¿eh? Por mucho tiempo. Porque juntos estamos haciendo historia. Así es. Muchísimas gracias. Ya lo saben, suscríbanse a mi canal en Cotidiano 399 en el YouTube y Nano Cotidiano en el Face. Muchísimas gracias. Ah, de después. Muchísimas gracias. Feliz regreso. Que Dios los bendiga a todos.